Aínda que a palabra normalidade saia onte da boca de case todos os responsables dos institutos para definir como foi o comezo de curso, acto seguido dende distintos centros explicaban que as clases comezan na ESO bacharelato e formación profesional marcadas polo recorte do profesorado. Así o contaban, por exemplo, dende o Félix Muriel Rianxeiro, o Cachada Boirense ou o Campo de San Alberto de Noia. En boa parte dos casos, o problema céntrase nos docentes especialistas en pedagoxía terapéutica, xa que o cadoita determinara a Consellería nos últimos tempos é que estes profesionais sexan compartidos entre distintos centros, o que implica menos horas para cada un, e xa que logo menos nenos con necesidades especiais que poden ser atendidos por eles. Sobre a reducción de profesorado, reflíctese de modos distintos en segundo que centros e as causas son tamén dispares. Por exemplo, no campo de San Alberto Noies necesitan un docente para impartir as materias técnicas dun novo ciclo da FP básica, mentres que na Fontexería de Muros este ano terán 43 docentes fronte aos case 50 do curso pasado. O Instituto da Pobra é o maior escaparate das reivindicacións. Neste caso, son os pais os que están en rebeldía con educación por dúas cuestións. Neste caso, son os pais os que están en rebeldía con educación por dúas cuestións. A deterioración que acusa o edificio. O propio xefe territorial da Consellería, Indalecio Cabana, que visitou hai meses o centro, dixo que poucas veces se atopou un panorama tan desolador. E a reducción dun profesor de pedagoxía terapéutica. O AMPA do IES Pobrense, como outros moitos pais, insisten que se reducen eses especialistas sen ter en conta o número de alumnos con necesidades especiais que hai. En todo caso, fartos de enviar escritos a Educación e de que a Consellería non lle respondese, onte pasaron a acción e decidiron levar a cabo unha protesta chamante. Hoy día 15, para manifestar con este acto simbólico de reparación de parte de la estructura física del instituto, la parte visible, la externa, nos hemos ubicado en este lugar porque quizás es uno de los más representativos en el cual puede verse no solamente el deterioro estético sino también el funcional. Podéis apreciar que hay chimeneas destrozadas, hay incluso un árbol dentro de la estructura, justo en los bajos. Y es un ejemplo de la situación que estamos experimentando en el centro, que hemos podido analizar el AMPA con colaboración de la dirección del instituto, que ya nos ha explicado que durante varios años han intentado de la Consellería obtener los fondos necesarios para poder atender las reparaciones de la situación que se está produciendo, que se les escapa de su presupuesto y que por otra parte no es de su competencia. Aquí estaríamos hablando de dos perspectivas, una sería la educativa y otra sería la sanitaria. El aspecto externo del edificio es una muestra singular de lo que también ocurre dentro, donde hay humedades en el gimnasio, hay clases que utilizan incluso un cubo de agua, hay mohos, hay en las paredes, y entonces, bueno, y hay daños estructurales que pueden caer incluso elementos del techo sobre los alumnos. Entonces también existen las barreras arquitectónicas que representan una discriminación para posible acceso al centro cultural, no solo de padres, no solamente de profesores con algún tipo de discapacidad, sino también y por supuesto de alumnos. Entonces toda esta serie de matices singulares hacen que el edificio y lo que es el sistema educativo público que tenemos en el IES de Apobra deje bastante que desear desde el punto de vista de los padres, de los alumnos y de los docentes. Ao redor de 50 pais armados con broche e pintura deronlle cor a unha parede do instituto para denunciar a súa deterioración. Os proxenitores que non estaban no allo e que a media tarde ían levar aos seus fillos as presentacións escolares quedaron de pedra, facendo corro na zona do pintado e dándolle maior vistosidade á movilización. O que non conseguiron os pais poñéndose a faena foi abrandar a educación. Hai uns días, e tras decatarse do malestar dos proxenitores, Indalecio Cabana xa mostrara a súa incredulidade. Dixo que a Xunta se comprometeu a eliminar as barreiras arquitectónicas do edificio cunha obra en decembro, e que o resto tiña que facelo o centro, que para iso, do mesmo xeito que os outros institutos, conta con orzamento propio. E máis, sinalou que ia encargarse personalmente de mirarse o IES tiña remanente doutros anos e estábase facendo remolón coas reparacións.